Acá estamos viendo la forma de onda de la corriente y de la tensión de un inversor solar fotovoltaico off-grid de la marca Growatt. Es el modelo SPF 5000S. Fíjense que es bastante interesante la cantidad de energía reactiva que tiene o de potencia capacitiva. Fíjense, vamos a ver un poquitito acá en la potencia. Y de la potencia activa es muy, muy pequeña. Fíjense la potencia aparente. 660 watts más o menos y la potencia activa unos 82, 83 watts, lo cual es muy poco de potencia activa, es solo para mantener lo que es la parte de las baterías en estado de flotación y es bastante eficiente en ese sentido, pero si nosotros medimos la corriente y multiplicamos la corriente por la tensión, vamos a tener unos 700 watts y decimos, che, tanto consume por estar en stand-by. Pero no, es casi todo potencia capacitiva porque tiene muchos capacitores. Entonces, al estar trabajando solamente para mantener la tensión de la batería, vamos a ver eso, que tenemos mucha corriente, pero solo tenemos una potencia activa de unos 80 watts. Esto lo estoy midiendo, fíjense, con esas bobinas Rowocki que están conectadas a la entrada del inversor. Este es el modelo del inversor, SPF 5000S. Y acá podemos ver todo lo que es la potencia, el factor de potencia, que es bastante malo, obviamente.